acompañando a la hermandad de nuestro Padre Jesús Rescatado en esta procesión tan bonita e entrañable, ¿verdad? Pues sí, por supuesto. Hemos sido invitados y aquí estamos correspondiendo a su invitación, que menos, para dar todo el esplendor que se pueda a esta procesión extraordinaria. ¿Y la cantidad de gente que hay en la calle? Sí, la verdad es que es impresionante, es muy gratificante ver tanta gente acompañando a la Virgen de las Mercedes, como también la gente que hay en las aceras viendo la procesión. En esta procesión extraordinaria con motivo del 25 aniversario de la bendición de la Virgen de las Mercedes. Pues la verdad es que sí, es muy emotivo. Acabamos de salir y esperemos que todo vaya saliendo bien. Están aquí representadas todas las hermandades de Gloria y de Pasión de Almodóvar. Todas están representadas. Así que ha empezado muy bien con la misa y ya está. Una misa además muy bonita, ¿verdad? Pues la verdad es que es preciosa, porque al ser en la plaza, pues la verdad es que la plaza es muy bonita y ahí ha quedado preciosa, ha quedado preciosa. La hermandad de la patrona también acompañando, por supuesto, a la Virgen de las Mercedes, que además tiene su sede canónica en el Carmen. Sí, como no se puede hacer de otra manera, hombre, pues en este acto y en este aniversario tan bonito, pues la hermandad de la Virgen del Carmen, pues hemos querido también estar presentes, bueno, nos invitaron y estar presentes en este acontecimiento, por supuesto. Es importante también que las hermandades vayan creciendo, vayan cumpliendo años. Eso es lo más importante y además que es un objetivo que tenemos, que las hermandades pues vayan creciendo y vayan haciendo su presencia en la vida del Almodóvar del Campo, en la vida cristiana. Uno de los momentos más bonitos que se va a vivir esta procesión va a ser cuando la Virgen del Carmen en su carroza salga a recibir a la Virgen de las Mercedes en un encuentro también muy esperado. Eso es, lo estamos esperando que llegue ese momento, que va a ser allí en la Glorieta y en el que se van a encontrar las dos vírgenes, las dos imágenes de la Virgen María. Thank you.
Fernando Coto Sanes, escultor, y de sus manos benditas salió pues esa imagen preciosa que tenemos en la Medoba del Campo de la Virgen de las Mercedes. 25 años ya que la tenemos con nosotros, y bueno, ¿qué significa para ti venir al Medoba del Campo y ver cómo están las calles, llenar de fe y esperanza con su Virgen de las Mercedes? Pues si te digo la verdad, no sabía que había pasado 25 años, porque es mi primera imagen procesional y le tengo mucho cariño. Tienes mucho cariño. La verdad que esos 25 años, pues han dado... La primera, además. Sí. Mucho cariño y muchos recuerdos. ¿Qué recuerdos tienes de esos pues, primeros años? De esos primeros años, los hermanos que ya no están. Y eso me da mucha pena. ¿Recuerdas cómo te llamaron para decirte que habían decidido que tú fueras el que hicieras a Virgen de las Mercedes? Me acuerdo hasta en el bar donde hice el contrato y todo, ahí en la parada, y sí, unos recuerdos, pero que ya te digo que cuando vi que habían pasado 25 años, digo, no puede ser, yo pensaba que iba a ser menos tiempo, sinceramente me ha sorprendido. Además lo vi en el cartel, porque yo cuando he venido aquí pensaba que era una misa de campaña, pero nunca imaginé que después había una procesión. Me sorprendió, ya cuando vi el cartel digo 25 aniversario, y eso ya el tiempo pasa que vuela. ¿Y qué te parece lo bonita que va tu Virgen? Oh, el paso está precioso, el paso no le tiene que envidiar nada a Sevilla, es un paso muy bonito, muy bonito. Me ha sorprendido mucho, muy bonito, la verdad que es muy bonito, muy bien llevado, muy bonito, un paso de palio precioso. ¿En qué te inspiraste cuando decidiste hacer esa cara tan bonita que tiene la Virgen? Te digo la verdad, yo cuando... ¿Alguna persona especial? Puede ser. No, nunca, nunca. Yo nunca he hecho ninguna copia de... ni me he fijado en nada, sino simplemente para que nunca ninguna se parezca... De todas las imágenes, ninguna se parece en nada. Yo siempre intento, algunas veces, intento que... inspirarme, pero... en algo, pero no en mi imaginario, simplemente, pero la verdad que con el que empiezo a trabajar, algunas veces no me gusta, deshago la cosa, vuelvo, y así estoy todo el tiempo. Siempre me ha gustado cambiar el estilo también, nunca se puede, ya el estilo este ya no lo hago ya. Uno va evolucionando, va cambiando, pero bueno. Lo que te sientes además es muy orgulloso, sí, de haber hecho esta imagen que además ha creado tanta fe y ha sembrado tanta esperanza, sí, en el pueblo del Medoba del Campo. Y ve que esta hermandad va hacia adelante y está por encima de lo que yo esperaba. Yo no sabía que nunca iban a llegar a tanto. Viendo el paso como estaba al principio, una hermandad muy humilde, y ve cómo está ahora, pues claro... Me emociona, sí. Muchísimas gracias, enhorabuena de todo corazón. A ti, gracias.
Hablamos con Álvaro Tello, que es el promotor de cultos de la hermandad de los Sopas de Jesús Rescatado, nuestra señora Mercedes Antonio Jesús. Hoy un día muy especial, lo estáis viviendo con mucha intensidad, ¿verdad, Álvaro? Pues sí, como se ha recordado en la acción de gracias, ha sido algo que llevamos tiempo preparándolo, llevamos meses, pero se ha preparado con mucha ilusión y con ganas de que todo el mundo disfrute del día de hoy, igual que nosotros. Hacía tiempo que no se veía en las calles de Almodóvar con tanta gente. Sí, debemos de agradecer y de aquí para todo el que lo vea. Muchas gracias a todo el que las personas que hoy nos están acompañando y están disfrutando con nosotros. Bueno, sobre todo de los momentos más singulares, podemos decirlo así, pues son esas dos paradas en la casa natal de los dos santos nacidos en Almodóvar del Campo. Pues sí, siempre son momentos muy emotivos que tiene esta hermandad, esta diferencia que siempre tiene con nuestros patrones y sin lugar a duda el momento final que estamos todos esperando es el encuentro cara a cara con la patrona. La Virgen, por cierto, va preciosa, incluso bueno, los hornos florales, si nos puedes hablar también de las flores que lleva la Virgen. Pues sí, es una composición con rosas en dos tonos, rosas de color rosa y blanco astromelia y diferentes verdes. Y luego toda esa primera fila, todo velas rizadas. Sí, lleva toda vela rizada delante, toda la candelería, delante son velas rizadas. La verdad que va preciosa. Sí, la verdad es que la ocasión no merecía otra cosa. John, la verdad que emociona ver tanta gente en la calle. Además, sabemos que tú estás muy ligada a esta hermandad. Y además, bueno, pues no sé si recuerdas esos inicios de cuando llegó la imagen de la Virgen de las Mercedes al Almodóvar del Campo. Sí, claro que lo recuerdo, como el primer día. Fue muy emocionante porque incluso la primera persona que a mí me inculcó en la hermandad ya ha fallecido, pues la verdad que son tantos recuerdos los que te vienen a tu mente y personalmente muy, muy emocionada, muy emocionada. Y 25 años dándole gracias a la Virgen y seguimos encomendándonos a ella. Por supuesto que sí, siempre dando gracias y pidiéndole salud por todos y por todo el pueblo de Almodóvar y en especial por mí, que estoy pasando un momento delicado. ¿Cómo estás viviendo esta procesión, Chon? Pues muy, muy emocionada, muy emocionada. Gracias, muy amable. A los que nos gusta la Semana Santa, el mundo cofrade, tener una procesión ahora en esta fecha te hace sentir el cosquilleo de que llegue ya Cuaresma, los ensayos, preparar túnica, juntarte con los amigos que comparten la pasión y la verdad que días así ayudan a que se haga más amena la espera. Y lo bien que están dando el paso de la Virgen de las Mercedes, ¿verdad? Sí, la verdad es que está la Virgen preciosa y la agrupación que viene detrás es algo maravilloso y que nos gusta a los cofrades. Una agrupación con un paso de palio, pero queda muy bien, ¿eh? La verdad que se ha demostrado hoy que es una combinación perfecta. Sí, la verdad es que no es algo muy normal, pero ya se está viendo que es algo buena combinación y ya sabes que la agrupación que viene sonando es de la mejor de España y con el palio andando, una maravilla. Estáis disfrutando muchísimo, ¿verdad? Sí, así es. Como he dicho antes, los cofrades nos gusta esto y cualquier procesión, ahí nos tiramos a la calle a acompañar y a disfrutar de lo que amamos. En Almodóvar se vive y se siente la Semana Santa de forma diferente en cualquier época del año. Sí, así es, vamos. Yo soy de Puerto Llano y tengo muchos amigos aquí en Almodóvar y aquí como se vive la Semana Santa es los 365 días del año y siempre trabajando por las cofradías y por engrandecer la Semana Santa de Almodóvar. Ya no dice el lema de esta cofradía, la hermandad es todo el año. Así es, el lema de esta cofradía que la cofradía es todo el año y eso es lo bonito, que no es la cofradía no es el día que sale, sino es trabajar todo el año para crecer y engrandecer también a la ciudad. También es motivo para felicitar a la Hermandad de Jesús Rescatado, la Virgen de las Mercedes, 25 años, ni más ni menos, de que esta imagen de la Virgen de las Mercedes llegó a Almodóvar del Campo y procesionó por las calles de Almodóvar. 25 años que dan para mucho. Exactamente, 25 años que dan para mucho, como dices tú, pero ojalá y sean otros 25 y otros 25 y que esto nunca se pierda porque es algo, es nuestro, es nuestras tradiciones, los sentimientos. Y que cumplan muchos años más y lo veamos en la calle y podamos disfrutar de ello. Y aquí la fe de un pueblo, ¿verdad? Exactamente, el pueblo se está viendo que se ha volcado con su Virgen de las Mercedes y el pueblo de Almodóvar está súper contento, se puede ver las caras de felicidad, la gente emocionada, las personas mayores que se acogen a ella para que le dé fe, salud y ayuden a todos los suyos y al pueblo de Almodóvar.
Muchas gracias, mi amable. De nada.